soy de aquí de allá. Mi nación está donde tú estés y donde esté mi hermana. Ciudadanos de la patria celestial, compatriotas del que quiera alcanzar las promesas más eternas del Señor, de un reino inconmovible que está en cualquier lugar. Oh, en cualquier lugar. Estamos aquí para anunciar que el Hijo varón ha nacido ya. Crece sin cesar con poder y unción, y que ya inició su manifestación. Ciudadanos de la patria celestial, compatriotas del que quiera alcanzar las promesas más eternas del Señor, de un reino inconmovible que está aquí. Ciudadanos de la patria celestial, compatriotas del que quiera alcanzar las promesas más eternas del Señor, de un reino inconmovible que está en cualquier lugar donde tú y yo estemos. Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Siento llegar al fin de mi quebranto. Puedo tocar el borde de tu mano.
llegar al fin de mi quebranto. Sanidad, sanidad, la recibo, la creo, opera en mí. Recibo, la creo, opera en mí. Estés y te doy la bienvenida a este gran movimiento que es más que una comunidad, más que una familia y que está afectando la vida de un mundo que juntos debemos construir, aunque para ello necesitemos un domingo de milagros. Hola, hola familia, feliz domingo, aquí estamos con la hermana Paloma. Muy buenos días, mis hermanos. Bendito el Señor por este domingo de milagros. Me estoy sonriendo porque me parece que ya es una institución ese saludo de la hermana Paloma. Bueno, fantástico. Y entonces, ¿qué tenemos para hoy, hermana? Tienes un
listado enorme de testimonios, sí, para compartir con los hermanos. Es verdad. He seleccionado un paquete grande. Hoy voy a hacer el énfasis en testimonios de tipo económico, de tipo financiero, de tipo el problema que no es de la pandemia, sino el problema histórico de la sociedad contemporánea, ese problema financiero. Muy bien, entonces vamos a empezar con unos saludos y unas felicitaciones. Saludamos a Marta Luz Correa en Bogotá, Tica, y a todo el núcleo familiar, por supuesto, Ángelo Jaimes en Girón, deseándole que esté bien en todo sentido. Joan Quijada, éxito en Chivacoa, Venezuela. En Villavicencio, a Nancita Piedra, querida Nancy, otra Nancy, pero en el Perú, Nancy Chavarría. Un abrazo para Nancita, dándote lo mejor de la vida. Mayra Suárez en Bucaramanga, estás aquí en la lista de saludos. Miriam Gallego en Valledupar. Carlos Mario Montoya en Medellín. Rocío Bedoya en Chinchiná. Y también en Medellín, Jamie Guerrero y David Ramírez, queridos amigos de siempre. Un saludo para todos ellos y para todos los demás que estamos conectados. Fuerte abrazo. Desposorio, el 4 de enero se desposó Mariana Alzate y Francisco Sánchez en la ciudad de Bucaramanga. Felicitaciones a estos jóvenes talentosos, capaces, virtuosos y ejemplares muchachos, deseándoles lo mejor en todos los campos. Ciro Rangel y Marta Patricia Forero de Girón Santander cumplieron 33 años de casados hace 7, 8 días. 33 años, Ciro y Marta Patricia. Felicitaciones, feliz aniversario y bueno, salen para los próximos 33. Yuli Paola Abril y Gerson Ferley Lizarazo, bien de Girón, Santander, se casaron, tuvieron matrimonio civil el 30 de enero. Mira tú, dos noticias en Girón, aniversario de Ciro y Marta Patricia, y se casaron Yuli Paola y Gerson Ferley. Muy bien, felicitaciones a los recién casados y los mejores deseos para el nuevo hogar que ustedes están estableciendo. A ver, tenemos aquí testimonios. Vamos a mirar. Bueno, les dije que hacía un énfasis en de tipo financiero. Vamos a mencionar entonces algunos casos de salud, pocos, y ahí sí nos centramos. En apartado, Cindy Juliana Bogallo, COVID-19, el 8 de enero envió la petición, el domingo 10 de enero, Ana Paloma oró por ella, y dos semanas después estaba completamente recuperada. Ojalá más precisión en los testimonios. Campo Elías Arias, de Cali, hospitalizado por COVID-19 en estado crítico. Hospitalizado y entubado
en cuidados intensivos, Campo Elías envió su petición el 26 de diciembre. El 19 de enero ya estaba en su casa completamente sano. Campo Elías, felicitaciones. Muy bien, aquí tenemos a Gerson Joani Sanabria, de Piedecuesta, internado en la UCI por COVID-19. Estuvo en UCI y entubado y en coma, además, sufriendo hipertensión adicionalmente. Pasó la petición el 11 de enero, el 29. Estaba de salida para su casa. Muy bien, felicitaciones a Gerson Joani Sanabria, de Piedecuesta. Muchas vidas que se le están arrebatando al Seol. Tenemos a Julia Torres en el Ecuador, en la ciudad de Quito. Se encontraba muy mal de salud. La hospitalizaron con un cuadro de diabetes, principios de neumonía. Tenía agua en los pulmones, glucosa demasiado alta, 83 años y pérdida del apetito. Bueno, me dicen los 83 años como uno de los síntomas. Bueno, la petición fue enviada el 20 de enero. La hermana Paloma oró el domingo 24 de enero. Julita se estabilizó impresionantemente. El 26 de enero, a los dos días, la dieron de alta del hospital. Se encuentra en su casa. Su salud mejoró, se encuentra estable. Su nieto Carlos dice: le doy gracias al Señor por la bendición de tenerla con nosotros y a todos los hermanos por su amor y sus oraciones. Bueno, Carlos, un abrazo para ti, felicitaciones a Julita, qué alegría que estés en casa. Es una alegría ver la operación del Señor con bebés, con niños, con personas mayores, con todo el mundo, en distintos lugares del globo terráqueo. Aquí tenemos a Amparo Ramírez, que tenía un tumor maligno en el seno derecho, en Santa Rosa de Cabal. El 10 de febrero del año pasado le encontraron el tumor, o sea, hace un año. Inició proceso de quimioterapia. El 22 de mayo envió su petición. En el proceso de la quimio le fue muy bien, sin efectos fuertes. Le hicieron una ecografía que mostró gran reducción en el del tamaño. Y el 22 de noviembre pasó su segunda petición para tener éxito en la cirugía, la cual fue el 25 de noviembre con gran éxito. El 26 de enero tuvo cita con la mastóloga. La nueva patología dice negativo para carcinoma. Gracias a Dios. A Dios toda la honra y gloria para él. Gracias a todos los hermanos en la nube con la hermana Paloma, porque nos hacemos uno en una sola fe y un solo espíritu. Gracias infinitas. Bueno, entonces aquí hay el testimonio. No es de milagro, es de que responde el organismo, es del amor de Dios, que el organismo responde y el tratamiento médico fue asertivo, fue... Bueno, todo el año, todo un año, desde febrero del año pasado hasta ahorita, hasta el 26 de enero, que le acaban de dar negativo el carcinoma. Entonces tuvo quimioterapias y tuvo toda clase de exámenes, ecografías, tuvo cirugía, todo un proceso. Entonces, en este caso, es que a Dios lo que es de Dios. En este caso, esto es una muy tremenda intervención médica y el amor de Dios que permite eso y que también permitió que Amparo pudiera estar fuerte para todo el proceso. Pero en mi humilde saber y entender, aquí no hay un milagro como tal. Tenemos a Luz Villa en Valledupar. Tenía las venas tapadas, tenía neumonía y dos infartos. Bueno, esto sí ya... Una de esas es para que se vaya. Con un infarto se muere, con las venas tapadas se muere, con neumonía se muere. Y tuvo
neumonía, venas tapadas, un infarto y otro infarto. Envió la petición el 19 de enero. Y enero lo terminó ya en su casa, completamente sana, después de estar internada en la UCI, en Valledupar. Luz Villa, eso es portentoso, este es milagroso, porque aunque él interviene la ciencia médica, es que se vea la poderosísima mano de Dios allí. Bueno, vamos a mirar casos de tipo económico. En Valledupar, por ejemplo, otra compañera que se llama Adriana Rocha Gallego dio una beca universitaria. Envió la petición el 25 de enero. La hermana Paloma oró por ella el domingo pasado, 3 de febrero, y ya le salió la beca. Y va a estudiar sin pagar nada. No dice qué va a estudiar ni cuánto tenía que pagar. Los testimonios completos. Dice beca universitaria. Bueno, ¿en qué universidad, qué carrera, cuánto vale? Para poder dar el testimonio, o sea, no es para más, eso no duele. Bueno, miremos a ver, por ejemplo, Edith León de La Cumbre, Santander, se le había extraviado un automóvil de su propiedad. Hace más de un mes el conductor no daba razón de él y no pasaba el teléfono, apagaba el celular. Entonces puso una denuncia y no tuvo respuesta. Por lo tanto, el 14 de enero enviaron la petición y el 2 de febrero ya encontraron el vehículo y la policía le hace la respectiva entrega. Felicitaciones, Edith, vehículo recuperado. Caterín Guarnizo en Florencia, Caquetá. 8 de agosto pidió por un empleo bien remunerado y estable para poder tener un sustento fijo para sus hijos. En diciembre la llamaron para trabajar para la temporada en una empresa de transporte terrestre como taquillera. Comenzando febrero le dieron la noticia que la dejaron fija en su cargo. Gracias a Dios y a hermana Paloma y a todo el grupo en Villa Olímpica. Bueno, pues ya tiene un trabajo estable, era un trabajo de temporada. Bueno, Caterín Guarnizo. Edith Chacón, en Cúcuta, envió petición para encontrar empleo. Es difícil por cuanto es ciudadana venezolana. Y eso, pues, claro, complica. En la primera semana de febrero le salió un buen empleo con muy buena remuneración y buen trato por medio del empleador. Vea, el empleador no le pega. Eso está muy bien. Muy bien, felicitaciones, Edith Chacón. Bueno, aquí tenemos a Mateo Quintero, querido Mateo, miembro de una familia columna en esta zona del país, en Chinchiná, Caldas. Hizo una petición para poder comprar una casa. Para ello necesitaba que el banco le aprobara un préstamo de 1.400.000 y adicional a subsidios del gobierno y de la caja de compensación. Envió un mensaje de petición a las 4:40. A las 5:59 recibió mensaje al correo electrónico donde le confirmaron que el banco le aprobaba un crédito por 120 millones de pesos para poder comprar su casa. Felicidad inmensa y mi gratitud con el Señor por semejante respuesta. Claro, felicitaciones, Mateo. Pues mira, siempre el Señor sale más allá de donde tuviste tu préstamo bancario, 120 millones. Muy bonito testimonio, pero interesante también, y quiero subrayarlo aquí. Mateo Quintero es un muchacho que a estas alturas de la vida estará por los 24 a 25 años de edad. Entonces, esto merece nuestra doble felicitación. Siempre nos alegra que haya casa propia aquí, allá y acullá.
Pero cuando un muchacho a esa edad ya está pisando firme sobre la tierra, ¿no? De una familia trabajadora, no es que son herederos de grandes fortunas, porque pues si tú eres el hijo de Paris Hilton, pues no tiene ningún sentido estar derrochando y comprando casas o lo que sea. Pero cuando es trabajando a pulso, paso a paso, peso a peso, piso a piso, entonces sí es algo muy meritorio, doblemente meritorio. Felicitaciones para Mateo y toda mi amada familia Coroscoscos y demás. A ver, aquí tenemos Luz Miriam Ramírez, Bucaramanga. Le pidió al Señor que dispusiera el corazón de su suegra para que les vendiera la casa que siempre habían deseado con su esposo. Bien. El domingo 31 de enero, la hermana Paloma oró por su petición. Al terminar la reunión de milagros, recibieron una llamada de su suegra ofreciéndoles la casa. Al preguntarle que cuánto debían pagarle, respondió que la tomaran sin ningún costo como parte de la herencia de su hijo. ¡Ay, Dios! La casa. Pidieron para que la suegra se las vendiera y se la regaló. Al terminar la reunión de milagros el mismo domingo, dice la hermana, puedo ver la intervención de Dios. Pues bueno, sí, cómo no. Ya que siempre quisimos esa casa y mi suegra por mucho tiempo estuvo reacia a venderla. Gracias, hermana Paloma, por su oración. No, no, portentoso. A ver, aquí Mónica Castellanos de Bucaramanga. En el mes de enero envió una petición solicitando oración para poder comprar apartamento. El banco le aprobó préstamo y en la primera semana de febrero consiguió apartamento por el monto que el banco le aprobó. Cerró el negocio de su casa tal como lo había pedido. Otro, entonces, casa para Luz Miriam. Casa para Mónica. Y bueno, qué bueno, felicitaciones. Entonces, miren ustedes cuántas cosas, cuántos testimonios de empleos, de vehículos, de casas, de apartamentos, de cuántas cosas, de becas. Se mueve poderosamente el Señor e inmediatamente llega la oración a su presencia. Ahora, que hay operaciones de Dios que se toman segundos, otras se toman minutos, otras se toman meses o años. No desesperes, para todos hay respuesta. Bien, hermana Paloma, entonces, ¿cómo le parecen a usted todos estos, esta cantidad de testimonios que ha escuchado? Pues bendito el Señor que nos ama, nos guarda, nos cuida y está atento a las necesidades de cada uno de los que le amamos. Así es. O a las necesidades de aquellos a quienes nosotros amamos. También. Bendito el Señor. Amén. Sí, señora. Pues entonces termino mi parte y pasas a regalarnos una oración de fe que alcance todos los rincones del planeta donde está esta comunidad que crece de día en día. Muchas gracias, hermano. Bendito Señor, Padre, Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por cada día que nos has dado, que nos has regalado durante esta semana, en la cual hemos podido abrir nuestros ojos y poder respirar y saber con conciencia de que tú existes, de que somos parte de tu plan, de tu propósito, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias porque nos convocaste, nos llamaste, nos sacaste de la muerte, Señor, de la oscuridad, y nos levantaste como hijos tuyos, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre, porque podemos verlo, porque lo reconocemos,
porque no somos indolentes, Señor, ante ese hecho que es una realidad. Gracias, Señor, porque aunque en otro tiempo no sabíamos y no entendíamos, hoy entendemos aún más y podemos ver aún mejor. Gracias, gracias por la visión que nos das. Gracias por el corazón que también nos diste, Señor. Un corazón nuevo, limpio, para poder amar a tus otros hijos, Padre. Porque no hemos sabido amar en nuestras fuerzas, en nuestros propios razonamientos, Señor. No sabemos, no sabíamos, no conocíamos el amor. Y aunque sabemos que te hemos amado también de manera imperfecta, queremos ser perfectos como tú dijiste que debíamos serlo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos amor suficiente para poder cubrir a nuestros hermanos, para poder cubrir a los pequeños, Señor, para poder dar alimento a aquellos que lo necesitan. Bendito, Señor, porque dando es como recibimos, Señor, y eso nos lo enseñaste tú con tu muerte, Señor. Entregaste tu vida, Señor, para que tuviéramos vida nosotros y la tuviéramos en abundancia. Tú renunciaste a todo para que nosotros tuviésemos todo y hemos tenido todo, Señor, y no se nos olvida jamás que todo ha venido de tu mano, Señor. No se nos olvida nunca cuando abrimos nuestros ojos. Es tú quien nos regaló la vida y todo lo que amamos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros novios, nuestras novias, madres, padres. Gracias, Señor. Gracias. Que tú nos diste todo eso que alegra nuestros días, Señor. Que nos regalaste la lealtad de nuestros amigos, el cariño de nuestros amigos, el respeto de nuestros discípulos, Señor. Porque nos diste también la posibilidad de que corazones limpios se acercaran a nosotros para poder recibir tu palabra, tu semilla, Señor, y así hemos hecho. Nos has dado con qué cada cosa, Señor. Gracias. Gracias por tantos que se han convertido por la palabra que tú nos diste a nosotros y que hemos podido depositar en tantos y tantos, Señor. Y esa palabra ha hallado cabida en esos corazones. Gracias. Gracias porque eso es por ti, porque es por tu obra, porque es por tu unción, porque es con tu fuerza, porque es sujetándonos a tu plan y a tu propósito que esas cosas pueden suceder, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por tu cubierta hermosa, preciosa, que nos cuida y nos guarda cada día de nuestra vida. Muchas gracias, Señor, porque aun cuando no te hemos dado la honra y la dignidad que tú mereces, Señor, que tú deberías tener entre nosotros, aún no hemos abierto espacio para ti. Aún no puedes reinar en nuestra vida, Señor, porque no te lo hemos permitido, Padre. Pero queremos que lo seas. Queremos dejar de ser nosotros quienes gobernemos con nuestra propia justicia, con nuestras propias maneras de pensar sobre las cosas. No queremos reinar más nosotros, sino queremos que seas tú nuestro Rey, nuestro Señor, y puedas disponer de esta casa, de este templo que tú hiciste para ti mismo, Señor. Puedas disponer de él, de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, Señor, que seas tú siempre gobernando, que nos hemos sentado en ese lugar de preeminencia en nuestra vida y no te hemos dejado a ti, Señor, ni dirigir ni gobernar. Nuestro deseo hoy es que seas tú siempre y que todo sea conforme a tu voluntad y a tu palabra, Padre, porque ¿qué sentido tiene vivir como hijos tuyos si vamos a hacer lo que queremos nosotros en nuestra pequeña condición animal, Señor? Sin conciencia, moviéndonos por las concupiscencias o por los vanos deseos de la carne, Señor, que no queremos seguir agradándonos a nosotros mismos, sino queremos agradarte a ti, Padre. Por eso estamos aquí, Señor, porque queremos agradarte a ti, porque tú ya diste todo. Por eso en esta mañana estamos tomando nuestras manos, Señor, con los que estamos reunidos y estamos aquí de rodillas, Señor, declarando por tu poder, por tu palabra, por la unción que nos diste, por lo que tú ya pronunciaste, por todas las bendiciones que están escritas en los cielos para tus hijos. Estamos declarando la sanidad de todas estas personas. Daniela Garay, Miriam Londoño, Juan Sebastián Bonilla, Dana Balta, Elida Díaz, Emma Josefina Reina Maldonado, Luisa Isabel Tobar, Walter Figueroa, Mayra Pacheco, Didier Edison Martínez, Nidia Guerrero, Samuel Guerrero, Julio César Gómez, Harrison Rodríguez, Grayson Flores,
Nancy Páez, Luz David Rubio, Doria Useche, Pedro Alfonso Reyes, Gabriel Jaramillo, Sara Elisa Ortega, Adriana Forero Sabogal, Gloria Esperanza Aranguren, Eliana Suárez, Aura Patricia Camacho, Emma González, Ana Victoria Chaparro, José Carlos Cardona, Abelina Parra, Lina María Rincón, Jairo Quiroga, Alirio Chacón, Jorge Contreras, Ofelia Durán, Carolina Velasco, Edith Mercedes Nazareno, Marcela Guarín, Sandra Fornaris, John González, Sirene Polanco, Reinaldo Andrés Brochero, María Peñaranda, Lázides José Guerra, Luis Carlos Mercado, Joana Valencia, Mateo Quintero, Dario Bustamante, Claudia Díaz, Víctor Mantilla Parada, Hilda Rodríguez, Kelly Corredor, Natalia Peña, Francisco Luis Brandt, Pedro Pablo Rivera, Jason Camargo, Mónica Sierra, Beatriz Sierra, Geraldine Sierra, Diego Sierra, Diego Martínez, Fabio Arciniegas, Alexandra Castellanos, Janet Flores, Brian Calderón, Cecilia Castro, Erika Rodríguez, Laura Valentina Segura, Matías Corredor, Ignacio Ríos, Ana Orfilia Guerrero, Ana Trujillo, Liliana Espinosa, Ana Gabriela Urdaneta, Jorge Erazo, Fabián Andrés Remolina, Isabel Barrera, Patricia Lamo, Sergio Rodríguez, Dolma Morales, Fanería Arango, Francisco Yaja, Armando Bonilla, Dilberto Lucio Castillo, Orlando Javier Santos, Franco Palacios, Carlos Granados, Valentina Rodríguez, Sandra Rodríguez, Carlos Alberto Flores, Marina Chisco, María Eugenia Valencia, José Soler Trujillo, Olivia Martínez, Daniela Vega, Francisco Javier Alzate, Marta Elena Quinchía, Jessica Paola Castro, Jorge Alberto Yesque, Valentina Jiménez, José William Franco, Luis Horacio Pozo, Len Marín, Jessica Velázquez, Cindy Yedo, Evelyn Ordóñez, David Ordóñez, Juan Carlos Vera, John Byron Vera, Daniel Zapata, Carol Daniela García, Joselín Moreno Mena, Gabriela Hualpa, Cristina Tapia, Andrés López, Juan Fernando Sarmiento Delgado, John Fontecha, Miguel Laguna, Gabriel Laguna, Adriana Rocha, Doris Rodríguez, Diomar Quintero Manosalva, Cindy Díaz, Roberto Pitre, Manuela Arrieta, Mayra Simanca, Dayana Rosado, Tomás Salas, Caterín Rosado, Jesús Rosado, Alexander Polanco, Ana Lucía Contreras, Yara Isabela Sanabria, Carla María Osorio, Marisol Quique, Felipe Parrado, Juan Diego Coloma, Analida Tolosa, Pavel Santiago Cruz, Solange Isabel Carvajal, Benilda Ayala, Rosaura Reyes, Lauren Alejandra Martínez, Ayan Ríos, Emelina Cardoso, Cristian Soler, Gladys Victoria Caro, Nelly Ricaurte, Isabel Elizabeth Jiménez. Bendito Señor, te damos muchas, muchas gracias, Padre. Gracias porque sabemos que todas estas peticiones que nacen de lo profundo del corazón de cada uno de nuestros hermanos, Señor, están dirigidas a ti con la fe y con la certeza de que han sido recibidas porque tú ya lo declaraste, porque tú ya lo dijiste. Y por eso nosotros podemos decirlo confiados en ti, Señor, en tu propia palabra. Y tú no eres un Dios que mienta, Señor. Tú eres verdad. Tú eres nuestro camino. Tú eres nuestra vida, Señor. Por eso te caminamos, por eso te vivimos. Y por eso nos sujetamos a ti siempre, porque tu palabra es una, es verdad, es así y es amén. Y todo pasará. Menos tu palabra, Señor. Por eso habitamos confiados bajo tu sombra, bajo tu cubierta, seguros de que no hay una palabra tuya, Señor, que no haya dirigida, Padre, la realización de la felicidad de todos tus hijos. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Te bendecimos, Señor, con toda nuestra fuerza, Señor, con nuestra vida, con todo nuestro aliento, con todo nuestro ser. Porque eres lo mejor que nos pasó a nosotros, Señor. Gracias por escogernos, gracias por llamarnos, gracias por la fe que nos diste, porque nadie tiene esa fe, Señor. Muy pocos creen. Pero tú, a ti te plació dárnosla, Señor. Y con esa fe estamos creyendo y nos estamos moviendo, Señor. Caminándote, siguiéndote, siguiendo tus pisadas para poder ser como tú, Señor. Gracias
Porque ¿quién puede creer esto sino aquellos a quienes tú escogiste para darles fe? Y a nosotros nos escogiste y nos diste la fe para creer. Por eso nos movemos confiados y seguros, Señor, de que ninguna cosa nos puede tocar, Padre. Y aún así, si nos tocara, Señor, siempre será un privilegio haberte servido en cualquier circunstancia sin mover nuestra voluntad y nuestro corazón de tu propósito eterno y hermoso para tus hijos. Bendito, bendito, bendito y alabado seas, Señor, porque tú eres santo, porque eres bueno, porque eres perfecto y porque tú, Señor, por definición, eres el amor. Así es. Amén y amén. El Dios de los cielos honre la fe de todo aquel que se acercó a dar su nombre y su petición con fe. No solo con necesidad, porque necesidad tiene todo el mundo, sino que Dios honra la fe de aquel que la recibe y la activa en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que hay unas personas que ven los milagros, los portentos, los prodigios, las señales y otros, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto? En la fe. Porque sin fe es imposible ser la conexión. La palabra que nos coloca Casiodoro es agradar a Dios. No es exacto la traducción. No es muy afortunada, pero por el Espíritu podemos entender. Se trata de tener los canales abiertos, hacer la conexión. ¿Y qué la activa? Fe en el nombre. Y el nombre nos dice, nos habla, nos revela una naturaleza. Entonces, eso es. Estar creyendo, tener esa emuná activa, viva en Cristo. Bien. Entonces, con esto nos estamos despidiendo. Quiero enviar un saludo muy especial a todos nuestros amigos en cualquier lugar del mundo que están trabajando, conduciendo una ambulancia, atendiendo como auxiliares de enfermería, como camilleros, como dependientes en la logística de los hospitales, etcétera. Las personas que profesionalmente están trabajando todos los días de esta pandemia, como nuestras queridas bacteriólogas Blanca Estela Pupiales y Carolina Vaca, o enfermeras como nuestras apreciadísimas Eliana Agudelo y Adanubia Gallego, personas que están al frente de la responsabilidad de la salud, como nuestra amada Viviana Romero, que está actualmente desempeñándose como secretaria de salud del departamento de Risaralda en la República de Colombia. Cristinita Huitrago, que es terapista respiratoria en esta temporada de justamente de ventiladores y de neumonías. Quería doctora Azucena Pozo, quien acaba de terminar su tercer y último año de su segunda especialización. Entonces, 5 años de especializaciones. Azucena Pozo, excelente madre, excelente hija, excelente médico. Mi amigo Byron Beltrán en Cartagena, tiene que ser excelente médico. Esa parte sí no me consta, no lo conozco como médico, pero tiene que serlo porque es una persona, buen esposo, buen padre, buen hijo, buen amigo. Y si le aplica un poquito de eso a su profesión, pues innecesariamente, a pesar de ser un médico muy joven, también especializado, pues será sin lugar a dudas un excelente profesional. Carmencita Villarreal, también, amada doctora, Cartagena de Indias.
amigo de la vida, Fabito Arciniegas, otro médico que justamente por estos días finales del año pasado estaba aquejado de su salud y se ha estado tratando y tuvo una cirugía muy delicada, pero todo ha salido bien, gracias a Dios, deseándole una pronta y feliz recuperación. Saludos a todos, a su familia, a su hija, a todos los amigos, compañeros, conocidos y que no conozco, que lo mencioné y que no lo haya mencionado, pero que esté trabajando en el área de la salud, no desde el punto de vista de la oración, el ayuno, el clamor, la intercesión, no, sino desde el punto de vista profesional, su actividad laboral tenga que ver con hospitales, con clínicas, con centros de salud, con ambulancias, con distintos tipos de atención a pacientes. Entonces, hoy leí un testimonio dentro de los muchos que leo de un compañero en alguna parte que nos decía que trabaja como profesional de la salud también en un hospital y ha visto morir muchísima gente y enfermarse a muchos compañeros y no, pues no ha sido guardado por Dios poderosamente. Entonces, estoy hablando, maestra, a ver si les digo su nombre. Martín Muñoz, en Lima, Perú. Trabaja en una UCI desde hace 10 meses. Trabaja 12 horas diarias, 6 días a la semana. Dice que ha visto morir a muchas personas y caer enfermos a muchos de sus colegas. Él está sano, protegido por la cubierta del Señor. Dice que cuando estar ahí invade su corazón de dolor, oro con mi piedra blanca en la mano y continúo con mis labores. Y les cuento este testimonio porque estoy agradecido con el Señor. Ahí tenemos en Perú otro trabajador de la salud. Entonces, bueno, tremendo esto. Bueno, aparte de saludar a los compañeros de la salud, pues muchos testimonios de activándose la fe con la piedrecita blanca para cosas que, como dijimos, que no son que pueden esperar hasta el sábado, domingo para enviar la petición, o que no es para hacer una petición, sino para estar guardado ahí, como el caso de Martín Muñoz. Diana Yepes y Edwin Rosas, nuestros queridos ministros en el Ecuador, dice que hace 3 semanas compraron un segundo automóvil y según el reglamento de la Agencia de Tránsito de Ecuador, la asignación de las placas es aleatorio. Pero si tienes un carro, te van a asignar el mismo número al final de la placa del vehículo que ya poseías. Entonces, mi esposo y yo pusimos la piedrecita encima de la factura y le pidieron al Señor que la placa que les asignara no fuera terminada en número par, sino que fuera 5 o 7 para que no los afectara el pico y placa. Hace 2 días les entregaron el vehículo con placa terminada en 7, tal como le habíamos pedido al Señor. Para estar muy lindo, o sea, con detalles de amor. No son sanidades, no son milagros, no son portentos, son detalles de amor para mostrar que la fe puede absolutamente. Dice que al que cree, todo le es posible. Sí. Entonces, hay muchos testimonios. Carlos Eduardo Colmenares en Cúcuta se sentía ahogado en las noches y no podía dormir y un poco asustado. Entonces su Gedeón le dijo, coja la piedrecita y bueno. Entonces se parece a una amiga mía que es tolimense, que también duerme cada noche con una piedra. No sé si es blanca o no, pero bueno, igual. Felicitaciones a Carlos Eduardo, a todos los que envían sus testimonios. Entonces, y a mis amigos trabajadores de la salud, un abrazo inmenso y mi oración
siempre, todos los días, para que el Señor les guarde. Gracias por estar en la primera línea de guerra en esta gran batalla por la vida de la humanidad. Entonces, mis hermanos, con esto nos estamos despidiendo. Un fuerte abrazo. Feliz resto de domingo para todos. Pásenla rico, intégrense, dialoguen en familia. Menos dispositivos electrónicos, menos juegos electrónicos, menos televisión, menos Netflix, menos DirecTV, menos distintas aplicaciones, más diálogo en familia. Intenten con un juego manual, jugar parqués, damas chinas, distintos juegos de mesa, donde se pueda reunir toda la familia y participar y reír juntos, no cada uno jugando solitario en un computador. Esos juegos van entreteniendo, pero simultáneamente van creando una zanja de división entre los miembros de la familia. Intégrense, dialoguen, lean, canten, hagan actividades lúdicas, jueguen a adivinanzas, a mímica, a sombras, cualquier cosa de esas. Dice, ay, pero eso es ridículo, eso es anticuado. Tan anticuado como lo es el amor y la familia, y el amor a la familia. Entonces, no bajes la guardia, cuídate mucho, no salgas si no es necesario. Nos vemos mañana en el devocional, estamos empezando tema. Entonces, descansen. Siento llegar al fin de
recibo, la creo, opera en mí. Thank you.